10 centímetros de ceniza tiene este viñedo. Nos han dejado pasar para regar. Ahí pueden ver un poco el estado de la viña, casi todo pues semienterrado, como unos 10 centímetros. No sabemos si afectará tanto. César solo puede enseñar lo que una vez fue su casa y su viñedo familiar. Era una viña de mi padre también, recién sembrada este año. El 13% de las viñas están destruidas o afectadas por la ceniza. Y posiblemente no se recoja porque la cantidad de ceniza que tienen encima le impide que sea apta para ser procesada. En muchas bodegas como esta ya se había vendimiado antes de la erupción. La mayoría del vino de La Palma se vende en la isla y las ventas han bajado. Los supermercados se ven afectados, los restaurantes se ven afectados, todo eso influye en la vida económica de las bodegas de la denominación de origen de La Palma. 20 bodegas con denominación de origen y muchos pequeños viticultores. De una bodeguita no comercial, sino una bodeguita familiar, que han perdido sus casas, que han perdido parte de sus viñedos. Es difícil de llevar. El cultivo de viñedos es histórico en La Palma.